En el marco del proceso de empalme con empresas públicas de Urrao, se realizó una reunión inicial en la que participaron la comisión de empalme de ambas administraciones, la gerencia de EPU, el contratista e interventor del contrato de alumbrado público, el sindicato de empresas públicas de Urrao y representantes del comité veedor de este contrato. Hoy justamente nos encontramos dentro del cronograma de empalme con una actividad que era muy primordial para nosotros, que es conocer de primera mano todo el tema del alumbrado público, la concesión, el tema de cobro. Entonces hoy se sacó todo un día para escuchar por parte de nuestros coordinadores de empalme, por parte mía, todo el tema que tiene que ver con alumbrado público. Hicimos una invitación extensiva a nuestro personero, a empleados de la misma empresa de servicios públicos, también a representantes del comité del alumbrado público que están haciendo como una especie de veeduría a ese contrato. Nos encontramos con el contratista, el interventor, el gerente, haciendo las diferentes observaciones y escuchando de primera mano toda la información que tenemos que conocer para mirar más adelante qué decisiones tomamos frente a este tema del alumbrado público, que es algo que la comunidad está esperando que se tomen las decisiones lo más rápido que se pueda. Siempre hacemos pues presencia para efectos de que podamos garantizarle pues a la ciudadanía de que el Ministerio Público está presente en cada una de las etapas. Obviamente pues hay una serie de detalles que tienen pues carácter reservado, pero hasta el momento tenemos una rendición de cuentas completa en relación pues con el tema del alumbrado público. ¿Qué se está planteando en este momento? Pues cuáles van a ser las acciones a continuación, o cuál va a ser pues la hoja de ruta en relación pues con esta problemática, teniendo en cuenta de que ya es para conocimiento de la ciudadanía que existen procesos pues con incidencia disciplinaria, unos hallazgos en cabeza pues de la Contraloría de Antioquia y unos incluso pues con incidencia penal. Expresadas las inquietudes con este proceso, se adelantan también los procesos jurídicos que tienen que ver con este polémico contrato. Una acción popular fue radicada, apoyada con los hallazgos de la Contraloría. En el caso de la reunión de hoy se formularon unas inquietudes, ¿cierto? Las cuales fueron respuestas en el momento pues, de que se formularon. Adicional a esto, se van a crear otras, las cuales van a ser enviadas conjunto con todas las del Comité de Empalme. Adicionalmente, desde la veeduría, también se dio luz verde a la iniciativa de la no instalación de alumbrados navideños por parte de la administración. Llegamos a la terminación en vista de que el mismo pueblo lo pidió. Esto es algo que se ha socializado directamente con el pueblo, con la zona urbana y la zona rural, a lo cual nadie quiere que se ponga el alumbrado público, ni de empresas públicas, ni de la administración. Vamos a decorar nuestras casas. La Navidad es de nosotros los urraeños, no es la Navidad de una administración, es la Navidad de nosotros los urraeños. No queremos es que nos pongan alumbrados, que no nos pongan un solo bombillo. Seguiremos atentos a estas situaciones que tanta inconformidad han suscitado en la opinión pública y esperamos encuentre una pronta solución que no perjudique ni a los usuarios con el tema tarifario ni a la administración con el incumplimiento de compromisos. La primera es una acción popular donde se va a solicitar como medida cautelar la suspensión de la tarifa. Luego, subsiguiente, vamos a tener una demanda de controversias contractuales. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a atacar la nulidad del contrato. Los servicios profesionales de este abogado tienen un costo de 20 millones de pesos. Es por ello que invitamos a toda la comunidad urraeña para que nos coloquemos la mano en el corazón y apoyemos esta causa.